Aquí comienza. Opiniones divididas. Intereses de la actualidad del Valle del Cauca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opiniones Divididas, hoy con otro tema de interés. En ciudades como Medellín, Bogotá y algunas otras, especialmente las dos primeras, funciona hace algún tiempo el sistema de bicicletas públicas. En Medellín, por ejemplo, hay 1.200 bicicletas que están integradas a los diferentes sistemas de transporte masivos que funcionan en la capital de la montaña. En Cali tenemos el masivo integrado de Occidente, el MIO, que ahora a partir de estos días va a comenzar a experimentar lo que es la integración o la incorporación de 100 bicicletas públicas que van a poder ser utilizadas por estudiantes, empleados, docentes de 4 universidades inicialmente ubicadas ellas en el sur de la capital del Valle del Cauca, desde la estación de universidades hacia estos centros educativos, con el objetivo de ir entrando en esa modalidad. Y obviamente pues esto tiene un objetivo muchísimo más grande a futuro. Vamos a hablar de ese tema aquí en Opiniones Divididas, y para hacerlo nos acompaña en este momento Juan Carlos Echeverry, que es el director de planeación de Metrocali, la empresa que orienta el sistema de transporte masivo de la ciudad. Estas 100 bicicletas fueron donadas por la empresa privada, por la industria cervecera exactamente, pero seguramente van a venir muchas más. Y lo importante es que no solo los estudiantes, sino todos los usuarios del sistema de transporte masivo, pues puedan hacer uso de este sistema, con el objetivo de ir entrando en otra mecánica, en otro estilo de vida que nos hace mucha falta, no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Juan Carlos, bienvenido a Opiniones Divididas, y cuéntenos un poco en qué consiste esta iniciativa tan importante, esta noticia tan buena en la que está entrando hoy la capital del Valle del Cauca. Bueno, Eduardo, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia del programa. Sí, efectivamente, hace parte de esa política pública que desea la administración municipal implementar. Está claro que el sistema de transporte público no puede ser solamente buses, está conformado por otra serie de elementos complementarios. Ya sabemos que es una realidad el sistema de transporte aerosuspendido, lo que es el miocable, se encuentra integrado física y tarifariamente al sistema de transporte público. Ya sabemos que la gente de la Comuna 20 se puede desplazar desde su comuna a cualquier lugar de la ciudad pagando un solo pasaje, y eso facilita obviamente esas condiciones de movilidad que esta comunidad requiere. De manera simultánea estamos desarrollando esta iniciativa, este proyecto, que lo que busca es, a través de un sistema complementario, un sistema de bicicleta pública, propiciar que esa última milla o primera milla, como se quiera ver, pues pueda integrarse fácilmente al sistema de transporte público de nuestra ciudad, brindando mejores condiciones de movilidad para nuestros usuarios. Sí. ¿Cómo van a funcionar las bicicletas? ¿Ellas van a estar ubicadas en qué sitio? Ya se hicieron, me imagino, los parqueaderos, tanto en los centros educativos como en la estación. ¿Cómo es eso? Bueno, primero, yo creo que nos toca devolvernos un poco a aproximadamente un año aproximadamente. Sí. Desde hace ese tiempo empezamos con lo que se denomina la señalización de la cicloinfraestructura. Sí. Y aquí hay una información muy importante que yo creo que la ciudadanía la debe tener muy presente. No tiene sentido que una ciudad como Cali, con nuestra topografía, con nuestras condiciones de que nos gusta ser amigables, todo el que llega aquí a Cali se amaña, pero la calidad de la gente se ve digamos reflejada en sus comportamientos. Particularmente en la vía ocurre algo que no es una cifra que nos debe avergonzar realmente, y es que entre 2 y 3 ciclistas mueren mensualmente en la calle. Y para eso, lo primero que se hizo hace unos 10 meses o un año aproximadamente fue empezar a apostarle seriamente a la cicloinfraestructura, empezar a señalizar adecuadamente lo que se denominan los bicicarriles, carriles ciclopreferentes y todo lo que permita que el ciclista se mueva de manera segura en la ciudad. Allí lo que estamos haciendo es diciéndole, primero, antes de nosotros promover la bicicleta, generémosle un espacio seguro a nuestros ciclistas.
Y esa fue la primera apuesta. Ya hoy podemos decir que hemos aumentado significativamente el número de kilómetros que tenía la ciudad. La ciudad empezó en esta administración con el orden de un 34, 35 kilómetros de cicloinfraestructura. Hoy ya pasamos los 71 kilómetros y estamos, ayer justamente se publicó una licitación que busca hacer 47 más por parte de Metro Cali, por parte del Centro de Diagnóstico Automotor. Entiendo que están señalizando ya aproximadamente unos 15 kilómetros. O sea que eso nos va a permitir aumentar significativamente la cantidad de kilómetros. O sea, esa cantidad de kilómetros no es otra cosa que espacios seguros para el ciclista. Esa fue la primera apuesta. La segunda apuesta que estamos haciendo y que la que tú mencionas, sí, Eduardo, es lo que corresponde a ese primer proyecto piloto, que lo hemos denominado así, en el circuito universidades. Cuatro universidades de la ciudad con sus cuatro biciestacionamientos van a estar dentro de este programa. Y simultáneamente la estación Universidades, que se encuentra en el sur de la ciudad, digamos que vamos a tener cinco biciestacionamientos, en el cual cualquier persona de estas universidades, si lo queremos precisar, va a poder hacer uso de esas 100 bicicletas. Van a tener dos horarios, el horario va a ser de 6 de la mañana a 9 de la mañana y posteriormente de 3 de la tarde a 6 de la tarde, que son las horas pico en las cuales hay mayor afluencia de estudiantes, docentes y demás. La zona sur de la ciudad tiene una característica muy importante y es que se genera una gran cantidad de viajes producto de que, sí, muchas personas se desplazan allí en esas horas. Ajá. Y es necesario generar unas condiciones alternas de movilidad. No es solamente el sistema de transporte masivo a través de los buses, sino ahora lo van a poder hacer a través de las bicicletas públicas. Sí, ese tema de las bicicletas versus las bicirrutas, pues se complementan, digamos. No nos ganamos nada si tenemos las bicicletas y no tenemos los carriles para que ellos circulen. Se han ido construyendo, inclusive fuimos testigos de la bicirruta que se hizo allí en la zona sur por la avenida Cañas Gordas. Inicialmente había unos problemas porque el carril es amplio para que los ciclistas puedan circular con comodidad. Algunos carros se metían por allí, las motocicletas también lo hacían, hasta una volqueta vimos allí, sí, pasando. Sí. Después de esa denuncia que hicimos a través de medios de comunicación, pues digamos que se manejó un poco el tema, se hicieron allí unas adecuaciones y está funcionando muy bien y los ciclistas están contentos. Pero algunos de ellos dicen que hay mucha discontinuidad todavía, llegan a un punto donde no pueden seguir por la bicirruta, sino que tienen que encontrarse con los carros y todo eso. Ya ustedes tienen identificados esos puntos, me imagino, para corregir todo eso. Sí, exactamente, Eduardo. Tú tocaste dos puntos importantes y quiero referirme al primero de ellos. Ajá. Inicialmente se presentaba allí un teórico tercer carril. Sí. Y lo digo teórico porque en la práctica no existe. En la práctica eso era una berma en la cual debería transitar o el peatón o el ciclista, etcétera, pero no era un carril para que transitaran los vehículos. Sin embargo, los vehículos lo utilizaban como un tercer carril, como un mecanismo pues allí de informal de tratar de generarle una dinámica de movilidad a, sí, esa zona, sobre todo porque colapsa indudablemente en ciertas horas del día. Entonces, lo que hicimos fue adecuar esa berma, nivelar lo que es la vía y generar un espacio segregado para el peatón y para el ciclista. Y esto es muy importante mencionarlo porque tuvimos una gran cantidad de reclamaciones, muchas personas se incomodaron por eso. A veces creemos de que nosotros somos dueños de la vía cuando, sí, cuando somos usuarios del vehículo particular. Y hace un rato comentábamos que nos gusta andar en carro, nos da placer andar en carro, la comodidad y confort del carro, perfecto, pero no nos gusta estar en un trancón. Y eso es una incoherencia, porque si todas las personas van a utilizar vehículo, pues obviamente el trancón, sí, va a ser inevitable. Claro. O sea que somos promotores del trancón, pero nos molesta estar en él. Entonces, lo primero que se dio es, hombre, respetemos un espacio porque la vía es de todos. La vía no es solamente de los que somos propietarios de un vehículo. Y en ese orden de ideas hay unas cifras bien importantes para mencionar. El 32% de los viajes que se hacen en Cali, de los aproximadamente 3 millones y medio de viajes que se hacen a diario en la ciudad, se hacen a pie. Ajá. El 32%, o sea, la tercera parte de los viajes. Eso nos da más o menos 1.200.000 viajes. La idea es aumentar ese porcentaje. Yo diría que genera unas condiciones más favorables para que el que se mueva a pie se mueva de manera segura. Ajá. Mire cómo son las condiciones de nuestros andenes, por ejemplo. Sí. Y si ese peatón, que es el privilegiado en esa pirámide invertida que actualmente dice la ley,
debe moverse de manera segura. O sea, esa es una primera parte. El segundo privilegiado en esa pirámide, que lo establece la ley, no lo establecemos nosotros, lo establece la ley nacional, es la bicicleta. En este momento, aproximadamente 190 mil viajes de esos que te menciono son en bicicleta. Entonces, estamos hablando de una población bastante importante que requiere un espacio para hacerlo adecuadamente. Claro. Y solamente, por aquí tengo anotada la cifra, solamente un porcentaje del orden de 470 mil viajes se hacen en vehículo particular. O sea que, si miramos esas cifras, nos estamos dando cuenta que la distribución que se hace del espacio público está siendo inequitativa. Claro. Entonces es necesario distribuirlo un poco más. Entonces, eso pasó en las Cañas Gordas. Segundo, tú mencionaste algo bien importante sobre qué hacemos con una discontinuidad. Ajá, a la altura, más o menos, cuando uno va subiendo por las Cañas Gordas, pasando allí el Bennett, se encuentra una franja que son aproximadamente 200 metros, ya lo tenemos completamente georreferenciado, identificado, y estamos haciendo los trámites necesarios porque es un lote, es un predio, que al parecer tiene unas complicaciones allí jurídicas, entonces es necesario pues ver cómo podemos adquirir esa franja para efecto de garantizar esa continuidad. Allí, ¿qué se hizo? Se colocó otra modalidad de ciclorruta, que es el carril ciclopreferente. El carril ciclopreferente no es otra cosa que decirle al vehículo: vea, ojo, hay ciclistas en la vía, ese ciclista tiene prioridad, respételo. Ese tipo de cosas que están en la norma también, tampoco es un invento nuestro, sino es implementar lo que existe como norma, ya nos está diciendo, hombre, hay un actor vulnerable en la vía y durante esos 200 metros usted va a compartir la vía con él, por lo tanto, respételo. Claro. Y eso se da en esa discontinuidad que tú mencionas. Esa es la única parte que tiene, de esos 10 kilómetros que tiene en total el circuito de la zona sur de universidades. Entonces, esos 200 metros esperamos solucionarlos en el corto plazo. Muy bien. Vamos a un primer corte de comerciales en Opiniones Divididas y ya regresamos. Bien, buenos días. Álvarez Juliana. Presente. Echeverry Yarajas Blady. Aquí. Portilla Lili. Aquí estoy. Carlos Arturo Prieto. Aquí. ¡Qué bien, chicos! Llevamos un mes sin ninguna falta. ¡Vamos mejorando! ¡Sisas! www.palmira.gov.co/sisas. Por Palmira vale la pena. Todos podemos ser un héroe. Si sientes una fuga de gas natural o deseas remodelar tu vivienda, intervenir tu jardín o andén, llama de inmediato a la línea de atención de emergencias 164 y asegúrate de no poner en riesgo a los que más quieres. GDO Gases de Occidente, tu conexión con una vida mejor. Bueno, seguimos en Opiniones Divididas hablando del sistema de bicicletas públicas que empieza a operar en la ciudad de Cali, integrado al sistema de transporte masivo. Estas 100 bicicletas van a funcionar inicialmente desde la estación de universidades hacia 4 universidades. ¿Cuáles son y qué debe hacer un estudiante, un docente o un empleado de estas universidades que quiera utilizar el servicio? Bueno, muy bien. Ese sistema va a operar de la siguiente manera. Primero, cualquier estudiante, docente o empleado de la Universidad ICESI, la Universidad Javeriana, la Universidad Libre y la Universidad Antonio José Camacho, que están en ese circuito que fue señalizado previamente, se pueden inscribir a partir del próximo lunes. Van a haber 2 semanas, la semana que empieza el 30 de julio y hasta el 10 más o menos, que creo que cae viernes. De agosto. 10 de agosto van a estar las inscripciones allí. Entonces, presencialmente va a haber un grupo de personas que van a realizar esa inscripción. ¿Cómo se hace la inscripción? Deben cumplir 2 requisitos. El primero de ellos es que deben ser usuarios del sistema de transporte masivo con tarjeta personalizada. Yeah. O sea, porque está claro que vamos a hacer un sistema complementario al sistema de transporte público. Entonces, primer requisito, la tarjeta personalizada. En esa jornada van a tener la posibilidad, si no la tienen personalizada, pues ahí mismo se va a personalizar. Ese acompañamiento lo hacemos nosotros como Metro Cali. Y el segundo requisito es que sea estudiante activo de la universidad. O sea, la idea es que sean personas, docentes o empleados, que estén vinculados formalmente a la universidad, a cada una de estas 4 universidades.
Luego se hace la inscripción correspondiente, quedan registrados al sistema y ya quedan habilitados para que a partir del 14 de agosto puedan hacer uso del sistema de bicicletas públicas durante todo el semestre académico. El semestre académico está acabando más o menos en noviembre, diciembre. Bueno, ustedes presentaron esta semana el manual del ciclista caleño, que lo tengo aquí en la mano. ¿Esto en qué consiste y cuál es la idea? ¿Qué objetivo tiene? Bueno, yo creo que esta es una gran iniciativa y en eso yo personalmente he felicitado a Carlos Santa Coloma, gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, porque yo creo que hemos recibido del CDAB un gran apoyo en esto. Si bien es cierto que ellos fueron los que crearon este documento, se puede apreciar que tuvo una amplia participación por parte de todos los actores que estamos apostándole al tema del sistema de bicicleta pública. Incluso los ciclistas. Incluso los colectivos, exactamente. Claro. Entonces, este es un documento que es de una elaboración colectiva, en la cual por primera vez en Cali tenemos un manual que le indica al ciclista lo que debe hacer en la vía, los comportamientos seguros, el mantenimiento de su bicicleta, las señales, las condiciones que se deben respetar, los elementos asociados al mantenimiento, etcétera. Y entonces se convierte en un primer elemento clave educativo. Claro. Porque eso que hablábamos ahorita, esas muertes que no deben ocurrir y que por cierto ayer se completaron 60 días sin que exista un muerto ciclista en la vía. Qué bueno. Eso es un dato importante, 60 sí. días, ya son 2 meses y ojalá sigamos así. Entonces esto invita a que nos eduquemos, el ciclista y todos los demás, nos eduquemos para que respetemos la vía de los actores más vulnerables. Bueno, vamos a un segundo corte de comerciales y ya regresamos. Todos podemos ser un héroe. Si sientes una fuga de gas natural o deseas remodelar tu vivienda, intervenir tu jardín o andén, llama de inmediato a la línea de atención de emergencias 164 y asegúrate de no poner en riesgo a los que más quieres. GDO Gases de Occidente, tu conexión con una vida mejor. Bien, buenos días. Álvarez Juliana. Presente. Echeverry Yarajas Blady. Aquí. Portilla Lili. Aquí estoy. Carlos Arturo Prieto. Aquí. Qué bien, chicos. Llevamos un mes sin ninguna falta. Vamos mejorando. ¡Sisas! www.palmira.gov.co/sisas. Por Palmira vale la pena. Bueno, seguimos conversando con Juan Carlos Echeverry, director de planeación de Metro Cali, acerca de las primeras 100 bicicletas públicas que van a entrar a funcionar integradas al sistema de transporte masivo, inicialmente en el sur, desde la estación de universidades a 4 centros educativos, centros de educación superior en este sector del Valle de la capital del Valle del Cauca, además porque es un sector donde el tema de movilidad es bastante complicado, pero este es un piloto. A futuro, ¿qué viene? ¿Cuál es el objetivo o la visión que ustedes tienen? Muy bien, tú mencionaste esa palabra clave, las primeras 100. Ajá. Y esto apenas empieza. Claro. Esto es parte de ese esfuerzo que mencionábamos de la administración municipal, en la cual, si bien es cierto que este piloto parece que está contemplando solamente 4 de las universidades, pues digamos que es justamente la posibilidad de evaluar cómo es el desempeño de la bicicleta, del ciclista, de las condiciones de operación, costos de operación, de mantenimiento, etcétera, lo cual nos va a permitir tomar unos insumos muy valiosos para implementar lo que sería la fase 2, que corresponde a la implementación del sistema de bicicleta pública en el sur de la ciudad. O sea, para el año 2019 esa es la meta, eso aparece en el plan de desarrollo municipal, o sea que es un compromiso que hemos asumido y nos va a permitir que cualquier usuario, ahora sí ya no de estas universidades, sino cualquier usuario del sistema de transporte masivo en la zona sur de la ciudad, tenga la posibilidad de hacer esa primera o última milla en un sistema de bicicleta pública. Eso es lo que tiene previsto para el año 2019. Y a partir de allí, pues tener ya los elementos necesarios para que la futura administración del año 2020 en adelante pues lo implemente en el resto de la ciudad. Sí, ¿cuántas bicicletas habría en el sur a 2019
¿Cuál sería? Eso hace parte de lo que estamos evaluando. Se planteó inicialmente que puedan ser del orden de unas 300 bicicletas o 400 sí. bicicletas. Vamos a afinar eso y eso lo vamos a hacer en este segundo semestre. Allí vamos a contar con un equipo especializado que nos ayude a afinar detalles de un estudio que tenemos de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de bicicleta pública para Cali que se hizo el año anterior. Afinando esos detalles vamos a tener la posibilidad de identificar claramente no solamente la cantidad de bicicletas sino la tipología de bicicletas. Esto es muy importante mencionarlo porque el objetivo es que estas bicicletas no tengan una configuración comercial, que tengan una configuración muy específica para que cualquier persona que vea esa bicicleta se dé cuenta, esa es una bicicleta pública, claro. No es una bicicleta comercial. Claro, claro, esa es la idea. Sí, y otra pregunta que me surge aquí es cómo se va a garantizar, digamos, que la bicicleta no se pierda. Usted sabe que ayer hacíamos algo, un ejercicio en la calle y alguien se acercó a preguntar que si las estaban regalando, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se va a garantizar, digamos, que se cuide, que haya un responsable, que no vaya a dañarse la bicicleta? Bueno, este sistema de bicicleta pública es un sistema que, primero que todo, yo creo que pone a prueba esa cultura ciudadana. Sí. La apropiación de lo público. Y por eso iniciamos con universitarios, con ese espacio en el cual la gente está plenamente identificada, la gente va a hacer un uso responsable de ellas y esperamos que en eso obviamente tener el acompañamiento que vamos a tener indudablemente de la fuerza pública para garantizar la seguridad en ese circuito. Hacia el futuro, los sistemas de bicicleta pública normalmente tienen unas condiciones de georreferenciación que permiten ubicar la bicicleta en caso de pérdida. Claro. Una estadística muy rápida, por ejemplo, Medellín habla de en su historia se le han robado 20 bicicletas. De 1.200 usadas a diario, o sea que es un porcentaje despreciable comparado con todo el beneficio que tiene y muchas de ellas fueron recuperadas posteriormente gracias a los sistemas de posicionamiento de ubicación que se tienen exactamente. Bueno, la idea es cambiar el chip, cambiarle a la gente la mentalidad frente a lo que es la movilización, la movilidad, ir sacando los carros un poco de circulación, el tema de compartir el vehículo de pronto. Exacto. Tiene que ver con todo esto. Y apuntarle a esto, a que la movilidad, para que haya ejercicio, además, que no seamos sedentarios y demás, ¿no? Sí, en eso, Eduardo, tú tocas un punto que es vital, y es el garantizar la implementación de una política pública de movilidad sostenible. Sí. Y a eso le estamos apuntando. O sea, cuando estamos hablando de la política, no solamente hablamos de un decreto, una resolución, una ley, etcétera, sino que estamos hablando de elevar la conciencia ciudadana para que cada uno sea mucho más inteligente en la manera como se mueve. Cuando yo me muevo en bicicleta, estoy generando varias cosas. Estoy beneficiando a toda la comunidad, estoy dejando de contaminar, claro. Me estoy moviendo de manera adecuada, de manera más eficiente, estoy aportando a mi salud y otra cantidad de cosas que contribuyen a ese bienestar colectivo que debemos propiciar los caleños. Sí, en la ciudad de Cali, pues digamos que la topografía es plana y se presta mucho para esto. Digamos, si en Medellín se hace... Exacto. Que es la capital de la montaña, ¿no? Y hay unas lomas impresionantes. Aquí obviamente tenemos que todavía propiciar mucho más, ¿no? El llamado, ¿cuál es, digamos, a la empresa privada, a quienes puedan, digamos, aportarle a esta iniciativa que está comenzando ahora en Cali? Sí, y ahí es donde va ese tema de la política pública. No es solamente el Estado propiciando condiciones, sino la vinculación de la empresa privada apoyando este tipo de iniciativas, de los caleños respetando al ciclista, de las personas que utilizan de pronto otros medios de transporte que se vinculen al proyecto, de tal manera que logremos hacer del sistema de bicicleta pública y en general de la movilidad sostenible, pues una realidad para la ciudad. Yo creo que tenemos todas las condiciones, la topografía, el clima, la alegría, el sabor, yo creo que todo lo que tiene Cali es propicio para que sistemas como estos tengan una plena acogida y sobre todo que garanticemos esa calidad de aire que Dios nos privilegió y que definitivamente nos coloca como las mejores condiciones ambientales del país. Usted hablaba ahora de que hay que tener personalizada la tarjeta del sistema de transporte masivo para poder acceder, digamos, a este servicio. ¿Cómo se hace ese proceso? Ese proceso se hace como pues normalmente se tiene establecido en todas las terminales y estaciones. Hay unos lugares en los cuales usted llega con su tarjeta. Si no la tiene personalizada, ahí la puede personalizar. Te piden unos datos para efecto de que quedes completamente identificado y registrado. Y tiene una serie de bondades adicionales. En caso de pérdida, por ejemplo, tú puedes indicar que tu tarjeta estaba personalizada y el
el saldo de esa tarjeta se transfiere a una nueva tarjeta. Entonces, son una serie de bondades. Muchas personas tienen personalizada su tarjeta, o sea, no, esto no es un tema nuevo. Muchísimas personas lo tienen ya personalizado, pero lo que sí queremos garantizar es que las personas usuarias del sistema de transporte de bicicleta pública, pues también lo tengan personalizado para efecto de garantizar una completa identificación. Hacia el futuro, ese va a ser un requisito pues ineludible, o sea, que las personas que sean usuarias de la bicicleta pública, ya cuando ampliemos nuestro sistema, pues también la tengan personalizada. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Opiniones Divididas. No, Eduardo, a ti por la invitación y un saludo muy, muy cariñoso a toda la amable audiencia. A los empresarios, un mensaje final, pues ahí está la iniciativa que se está poniendo en marcha en la capital del Valle del Cauca. Las primeras 100 bicicletas fueron donadas precisamente por una empresa privada. Ahora, digamos que tienen la oportunidad de aportarle a la ciudad, devolverle de alguna manera todos los beneficios que han obtenido a través de sus actividades comerciales. Y qué mejor que hacerlo de esta forma, dándole la oportunidad a los usuarios del sistema de transporte masivo de que puedan hacer uso de la bicicleta, de que puedan cambiar ese chip que se está tratando de hacer desde la administración municipal. A ustedes muchísimas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad con otro tema de interés. Opiniones Divididas con Madeleine Rodríguez y Eduardo Manzano.